Hello, good night. Good evening. Hello. Hello, teacher. How are you today? So-so. So-so? Tired? No. A lot of work? Mucho trabajo, cansado. Okay, I understand. No sé si es mi internet, pero oigo como doble. Así se escucha y como interferencia. Okay. Parece que ya mejoró, ¿verdad? Muy bien, qué bueno. Ok, vi que algunos ya habían completado la plataforma hasta donde se requería para este día, ¿verdad? Felicidades. ¿Y los demás, cómo van? ¿Cómo van los demás? Bien. Good evening. Good. Good evening. Very nice. Okay, awesome. So, is there any algún ejercicio que quisieran viéramos, algún ejercicio que tengan pendientes, que por ningún motivo les da la respuesta correcta o que no sepan cómo hacerlo? ¿Todo bien? Yo solo ese que le comenté del homework 05, que le dije del reloj, de la hora. Ay, es cierto. Gracias que me yo le di las cuatro opciones para ver si era que yo me había equivocado y ninguna me agarra. Todo me sale rojo siempre. ¿Ese está en la sección 5? Sí. Ok, vamos a ver. Sección 5. Ahí está cargando. Qué lento. Vaya, ¿sería el 5 qué? ¿5 punto? ¿Cuál es? El del reloj era. ¿Qué número será el del reloj? Creo que es el primer ejercicio. ¿Este? Sí, ese es. Okay, veamos qué dice. Look at the clocks and select two possible correct answers from the hours displayed on each one. What time is it? It's 20 after 2. It's 2:20. Ah. Okay, tenemos que ir seleccionando creo que son dos opciones que hay que seleccionar. Vaya, what time is it? Aquí sería 10 to 7, podemos decir it's 10 to 7 o it's 6:50, las 6 y 50. Creo que tiene que seleccionar dos. What time is it here? Ajá, porque yo solo una ponía y me salía. Probablemente sea por eso. Veamos en este, it's a quarter to nine. Yeah, tonight. It's a quarter to nine. Oh, it's 8:45. And number four. It
It's 5 past 11. Oh, it's 11:05. Number 5. And it's 3:15. It's 3:15. In here, it's 4:30. Oh, it's 4:30. Okay, SOS. Okay. Bye. Las dos posibles, las dos formas de decirlo. Tienen que seleccionar. Okay. Ok, está bien. Muchas gracias. Muy bien, de nada. Elizabeth. Yo en el ejercicio de la sesión, de la sección 3, donde es el where are you from? Bueno, vamos a ver ese ejercicio. Es del tema que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? ¿Sería cuál? ¿El primero? ¿O cuál? No, es el... Sí, ese. ¿Cuál? Este, el 3.2. La conversación. Sí, ese. Vaya. Veamos, compañeros. Conversation 1, Hiroshi. Hi. Are you in Maika from Japan? Sería, yes, we? Are. Are. Okay. Oh, you from Tokyo? Are you from Tokyo? No, y aquí dice plural. I'm not. No, porque acuérdense we que... We are not. Ajá, la conversación está preguntando, ¿eres tú y Maiko from Japan? Son a dos personas, entonces ellos dicen, no, nosotros no somos de ahí. No, we are not. We are not. Y ahora, igual, plural. No, nosotros no somos. Y ahora, de Kyoto. Is from... We're from Kyoto. Ahora cambia y dice conversación 2. Y comenzamos con una pregunta. Laura from US, ¿qué falta? Is. Ok. Y ahora la persona contesta no. It's not. She's not. Otra pregunta. She from London? Is she from London? Yes, she. Is. Her parents are from Italy, not from UK. They are. Ahora el language. ¿Qué iría ahí? It's English. Conversation 3. Selena and Carlos from Mexico. Are. Selena and Carlos from Mexico? No.
They are not. They are. They are from. They are from Brazil. They are. Brazil. Y ahora le pregunta, from Brazil to? Are. No. I'm not. I'm from Peru. So, your first language is Spanish? Is. Yes. Yes, it? Is. No me salía bien porque no le ponía el apóstrofo. Ah, puede ser. Sí, por eso. Muy bien, pero aquí ya vio la respuesta, ya vio cómo hacer. Sí, solo tres me hacían falta, pero era por eso, por el apóstrofo, porque les ponían they are, pero no le ponía el apóstrofo. Ah, bueno, sí, importante, hay que ponérselo entonces. Y acuérdense que pueden corregir los ejercicios, aunque les salgan malos, para que pues eso les ayude con su nota. Veamos, ¿alguien más? ¿Algún otro ejercicio que quieran que revisemos? Me gustaría que revisáramos el 4.11. 4.11. Acuérdense que se pueden, si se adelantan, es mucho que mejor. ¿Qué tenemos que hacer así? Ok, este es el present continuous. Ok, aquí este, ¿qué dice la instrucción? Esperen que le dicen. My name is Clara. I'm wearing green suit today. I'm wearing high heels too. Or am wearing high heels too. Mire las fotos, ingrese la respuesta correcta. Algunas oraciones deben ser negativas y otras afirmativas dependiendo de la foto. Entonces esta dice esta señora. Vamos a hacer chiquitita la foto. Vemos la foto. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. And I am wearing high heels too. It's raining, but I este ya la había hecho o no había. Aquí sería I am not porque está el but. Siempre que sea but es porque va a mencionar una idea de contraste. Negativo. Ver lo que son los videos para poder ver, por lo menos tener una idea más o menos de qué es lo que dice la, este ejercicio. Ver el video de este tema. Exactamente. Ok, aquí tienen que, vamos a ver, porque tiene que ver el vocabulario de la ropa y todo esto. El tema es el present continuous, es el ing, son acciones en el momento. Entonces el video lo vamos a ver, creo que esto es para la otra semana. Y solo les puedo adelantar, ¿verdad? Sí, es presente continuo y el presente continuo va acompañado siempre del verbo to be. La estructura manda que tiene que llevar siempre am, is o are. Y luego el verbo que en esta ocasión solo es wear, de lo que uno anda puesto. El verbo es wear. Pero se les pone ing. Este tema nos va a llevar un poquito de tiempo. Entonces, no lo puedo explicar así como ahorita, rapidito.
Oh, okay. Pero, o quiere ver algún ejercicio o hacerlo todo ahorita? No, quizás ahí es, comprendo lo que es el proceso del seguimiento. Ajá, de la o sea explicación, que ahí ¿verdad? Tiene que ponerle siempre el verbo to be y al verbo de este, al verbo vestir o usar, ing y ng. Como aquí está hablando de I, le voy a poner am y el verbo con ing, I am wearing high heels too, que son tacones. Ella está vistiendo tacones. Dice que está lloviendo, pero, entonces ahí va el contraste y vemos la picture también. No, I am not wearing, que sería el verbo vestir con ing. Pero no estoy llevando un raincoat. Para que veamos si están correctas. Si están correctas. Esta me la tomo mala. ¿Qué podrá ser? Creo que es esto. Que lo puse con mayúscula. Sí, le quité la mayúscula. Pero igual. But I am not wearing. Vamos a dar otra vez. Animal caprichosa. I am not wearing a raincoat. ¿Qué es lo que tiene malo, pues? Ah, tenía un espacio de más. ¿Vieron? Esto quiere paciencia y estar. Probé que una, dos, tres veces. Tres cosas diferentes. Y era que tenía un espacio de más entre el not y el wearing. Entonces, cositas así, ¿verdad? A veces nos pueden complicar el ejercicio. Entonces, es de probar una y otra cosa. René. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda al respecto de todo lo que acaba de hacer, de que probaba y probaba hasta que le daba correcto. Y eso tendrá que ver con en el progreso hay una barrita que a mí me la mostraba con 48% y a una de mis compañeras en 50%. Entonces me generó la duda si tiene que ver con eso, con los aciertos que tenemos en los ejercicios y los desaciertos. No. Ahorita el que yo haya hecho esto, si yo lo dejo el ejercicio incorrecto y digo, ay, no me lo quiso agarrar, ya me aburrí de probar, entonces voy a resolver este, pero me quedó este incorrecto y así lo dejé, eso es lo que le afecta. Entonces debe de haber por ahí algún ejercicio que no lo ha terminado o que todavía tiene alguna respuesta incorrecta. Normalmente eso es lo que sucede. ¿Será eso, René? Entonces, bueno, si es eso, tengo que chequear porque antes de pasar al siguiente, siempre verifico que me haya quedado todo ok. Sí, verifique porque tendría que aparecerle 50%, así como a la compañera. Si ya terminaron las primeras tres secciones y llegaron al midterm todo 10, debería de marcarle 50. Pero no, las correcciones no le afectan ni le bajan puntaje. Ok, entonces voy a verificar cuál es el que me quedó incompleto. Sí, haga eso. ¿Byron? Yo tengo el mismo problema que el compañero. Yo verifiqué todos los ejercicios y ya están todos ok. Me aparece la barra 48. ¿Y todos los videos les aparecen vistos? Sí, igual me percaté de eso, que todos los aparezca con el chequecito que ya estuvo. Tanto como los videos, como las descripciones y todo, y siempre me aparece 48.
Qué raro. Bueno, revisen, denle en refrescar a la plataforma, revisen toditos los ejercicios y si estamos así hay que reportarlo. Igual en mi caso, teacher, también aprovechando, igual que los compañeros, la misma situación. ¿Y a quién le dé el 50? ¿No será que se había adelantado en algún otro ejercicio? ¿No? Sí, porque para mí que debería de. Yeah. Porque fíjese que en la abajo aparece el porcentaje de cada sección. Por ejemplo, a mí me parece todo 100%. De la 1, la 2 y la 3. 100%, pero él siempre está el 48 en el global. Ah. Bueno, hay que ver el caso entonces. ¿Qué será? Entonces estaría bien en 48 siendo el global de las primeras tres, me dice. Sí. Ah, bueno. Entonces quizás si le da el 50 es porque lleva algo otros ejercicios adelantados de las otras secciones. Podría ser eso también. Sí, eso quería comentar, teacher. Por ejemplo, en mi caso, la tercera sección me faltaba un ejercicio por completar, pero me adelanté a lo que es a un ejercicio de la cuarta sesión y me dio 50%. Mm. Y hoy que ya completé la tercera sección y comencé la cuarta, ya me subió el porcentaje. Ah, bueno, eso puede ser también que tienen que adelantarse más para que les dé 50 exacto. Como son 5 secciones también y cada una hay que ver ahí cómo. Por eso les decía, dependiendo del caso, tal vez ella tenía más ejercicios completos de las otras secciones. Hay que ir. Lo importante es que sí, pues están haciendo su trabajo y eso les va a ayudar al momento que sea para la reserva del cupo. Y sí, están bien, es un 2%, entonces lo pueden hacer adelantándose un poco más con otros ejercicios. ¿Mari? Sí, porque fíjese. Ese es el primer ejercicio y tengo 47 en total. Y todos buenos. Y todos buenos, sí. Las tres secciones y el examen. Sí, las tres secciones y el examen ya las terminé. Tengo todos al 100. Y ya es la cuarta, empecé la primera. Primer ejercicio que ya lo hice y tengo 47. Qué raro. Bueno, voy a preguntar entonces a qué se debe eso, porque sí, ya parece que ya son varios con ese inconveniente. Elizabeth levantó la manita, dígame. Sí, para los compañeros, a mí me aparecía el 48%, pero verifiqué todas las sesiones desde la 1 hasta la 3 y había dejado dos videos que los había dejado a medias. Entonces terminé de verlos y ya me apareció el porcentaje del 50%. Tal vez que verifiquen y tal vez eso podría ser. Hay que verificar que los videos estén vistos porque a veces si uno, dice ya se está y le faltó un segundito o dos y usted se pasó, le dio stop y no dejó que el video parara él solito, no les aparece como finalizado. Uh-huh. Ok, ¿hay alguna otra cosita por ahí? ¿O seguimos en la sección 3? Estábamos. Mañana no hay clases. Estamos grabando, sí. No me vaya a tocar reponer mañana. No, en todo caso no creo que fuera mañana si esta cosa deja de grabar. Porque a veces nos hacen reponer si de pronto se para la grabación y no está completo el video, nos hacen reponer. Pero ahorita no es el caso. Vamos bien. Entonces no habría clase mañana viernes. Pueden hacer sus planes y cuidarse mucho si salen.
Porque el encierro también mata. Vuelve loca. Qué lento está. Viernes el cuerpo lo sabe. Ay, sí. Y si no nos mata el COVID, nos mata la aburrición. Bueno, ya habíamos hecho hasta acá. Vamos a ver lo que es el video de syllable stress. ¿A qué se refiere el stress en cuanto a pronunciación, en cuanto a palabras? Syllable stress. ¿Ideas? ¿Al acento? Lo que en español le llamamos acento, esa fuerza de voz, esa elevación en la voz, exacto. Muy bien, gracias René. Entonces, eso es syllable stress. En inglés no se acentúan las palabras con tilde como en español. Sin embargo, sí existe esa fuerza de voz en las sílabas, en la pronunciación. Y es muy, muy, muy importante practicarlo, saberlo, reconocer y dónde va. Entonces, vamos a ver el video y luego vamos a discutir un poco sobre ello. Quiero ver si estoy compartiendo mis... Sí, ven la plataforma, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Yes. Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables, and we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress, and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30. You'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Ok, bueno, vamos a ver, ¿dónde está? Acá. Ok. Ok, voy otra vez. Bueno, estábamos. Syllable stress. Las palabras, como ya sabemos, tienen sílabas, ¿verdad? Sí, hay palabras de una sílaba, de dos, de tres. Y el estrés en lo que acaban de ver en la plataforma es esto, y también lo tienen en la PowerPoint que les mandé. Entonces, ahí ven, el estrés está donde está la pelotita esta. Donde está ese círculo, es que ahí va el estrés. La palabra, en este caso, 13, va en la segunda sílaba. 13, 13. Y tenemos la otra, 30. El estrés va en la primera sílaba, 30. Y esto es bien importante
porque digamos estamos hablando de números en este caso, pero si usted está trabajando o en cuestiones de dinero o cantidades, es bien importante esto. Podemos cometer errores por una mala aplicación del estrés o del acento, como le conocemos en inglés. Imagínense que le digan, usted está tomando un pedido y alguien le dice, necesito que, I need 14 notebooks. Y usted dice, 40. Y manda 40 cuadernos en vez de 14. Entonces, eso, y más que todo, véanse acá, es bien parecido, 13, 30. Pero la diferencia, si lo vemos en dinero o en algún otra cosa, es bastante, de 13 a 30, ¿vea? 13, 30. Lo mismo pasa aquí con el 14 y el 40. 14, 40. 15, 50. 16, 60. So that's important to recognize and apply the stress correctly. Es bien importante que lo apliquen correcto y que entrenar el oído y la pronunciación. Y esto solo se hace con la repetición y a veces puede parecer aburrido. Si yo les digo, voy a poner el audio de esto 5 veces para que lo repitan, puede haber gente que diga, ay, qué aburrido, 5 veces, pero es práctica, inglés es práctica. Práctica, 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 y no se debe de aburrir. Pregunta, perdón. Hola, sí, Jaime. Por ejemplo, en la pronunciación de la E, de la T, muchos dicen R, suena, ¿verdad? Por ejemplo, 40, pero el otro dice 50, no dice 50. ¿En qué se puede diferenciar en que la R, la T se pronuncie como R o simplemente como T? Fíjese que eso es cabal y exactamente así como usted lo mencionó. Aquí, por ejemplo, es R-I, aunque todos terminan con T-H, T-I, perdón, T-I, pero no siempre es T, sino que a veces es R-I, entonces es cada número tiene su pronunciación propia, aunque el finalicen igual. Pero así como usted lo mencionó, aquí yo digo 40, pero no 40. Puedo decir 50. Es como, ¿qué es eso? Suena raro, ¿verdad? Decir 50. ¿Qué es eso? O incluso se dificulta el cambio de la es sonido. Difícil, no suena algo como, ajá, es por eso. Entonces ellos tienen su propia, no porque veamos así toda la vida va a sonar igual, ¿verdad? Entonces, okay, gracias. Muy bien, Jaime. Entonces, por eso es importante solo la práctica, escuchar, distinguir y diferenciar cómo se pronuncia cada palabra. That's practice. Y no es complicado, es práctica y ya. Ok, so, se los voy a poner el audio y vamos a ver si todos están en mute. Creo que sí. Para que ustedes en casa lo repitan, no es necesario abrir el micrófono, ustedes solo escuchen y repitan. Vamos a escuchar esta parte. Veamos si estoy compartiendo sonido. Sí. Page 19, exercise 7. Page 19, exercise 7, part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Page 19, exercise 7, part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30,
14, 40, 15, 50, 16, 60. Bien, eso lo vamos a seguir practicando, los números, vamos a hacer una práctica más con los números y vamos a ver el video que dice Numbers and Ages. Vamos a hablar de números y edades, que eso es ages. Let me share my screen. We're going to listen the conversation and after that we're going to practice. Let me share and... This is the video, Numbers and Ages. Mm-hmm. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Now is your turn to practice and record yourself on the website, bookaroo.com. After you record yourself, you will need to share the link on our discussion forums. Okay. So first thing first. Okay. No me deja compartir, está lento. Okay. So aquí tenemos la conversación Numbers and Ages. Es la misma conversación que vieron en la plataforma, pero los dibujitos son diferentes porque lo saqué de otro material porque se mira un poquito más. Menos borroso que en el video. Si tomo el screenshot del video, me sale borroso, entonces mejor lo agarro de otro material, pero es lo mismo. Ok, vamos a practicar una vez más escuchando el audio program y luego voy a pausar antes, después de cada interacción, pero antes de ir a eso quiero saber si tienen alguna pregunta respecto al vocabulario, significado, o pronunciación. No. 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 Ninguna. Okay, entonces. Yo sí. ¿Sí? Es que con el número 13 no lo puedo pronunciar, no entiendo muy bien cómo dice. Y el 30 igual. Ah, okay, muy bien. Con respecto a esos, veamos. ¿Ven la pantalla todavía? Sí.
Okay, vamos. Es 13. 13. Ajá, es como un poquito largo al final. 13. 13. Pero al inicio es como con Z. Ajá, 13. 13. 13. Ajá, 13. Y el otro es 30. 30. 30. 30. 30. Okay. Sí, como ven, acá el estrés es en la segunda sílaba. 13. 13. Ahí son un poquito más largo y como con más fuerza. 13. 13. Y el otro es 30. 30. Ok. Gracias. Muy bien. Vamos a compartir el... Ok, acá estamos para repetir la conversación y les voy a poner pausa después de cada interacción para que ustedes puedan repetir en casa. Vamos a silenciar acá. Page 19, Exercise 6, Conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Vamos a repetir una vez más. Page 19, Exercise 6, Conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Recuerden que esa conversación la tienen en la presentación del PowerPoint que les mandé. Está justamente después de esta de los numbers. Entonces, lo que van a hacer ahorita es practicar esa conversación en grupo. Y los voy a hacer ahorita. Breakout. Ok. Let's create. Vamos. Share all participants.
you finished practicing? No? No, se nos dificulta porque no tenemos la conversación no, así no. Como para en pantalla. Bueno, yo le tengo el teléfono, pero este ahora sí. Okay. Okay. Voy a hacer eso. Okay. You are Emma. Okay. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yeah, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Okay. Una compañera. Ahora. Hoy voy a. Okay. Duranet, puede ser. Okay, okay. Comencemos. Bye. Who's that? He's my brother. Wow, he's good. What's his name? James. We call him Jim. Oh, old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart too. Who's that? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Solo en donde le dice que él tiene 21 años de edad, al final years old, ¿cómo se pronuncia? Seguidito, ¿verdad? 21 years old. Years old. That is correct. Years old. 21 years old. Okay. Falta alguien. Alicia, creo que no ha practicado. Sí, Alicia Quintanilla sí no ha practicado. Alicia. Alicia. Hello. No está Alicia. Pueden continuar ustedes, tal vez. Voy a hacer el papel ahora yo de Emma. Y alguien okay. Que sea. Ok, comencemos. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. He's only 12. He's the baby of the family. Alicia ya no apareció. Buenas noches, solo voy manejando. Me voy a estacionar para poder seguir con la conversación. Hay las disculpas del caso. No se preocupe, Alicia, no vaya a ser. Mejor siga. Hoy no se puede andar parando en cualquier lado. Be careful. No, siga. Estoy viendo la conversación. Ok, Alicia, gracias por dejarnos saber. Pensamos que se había dormido. No, maneje. Tarde del trabajo, entonces vengo ahí manejando y voy escuchando por Bluetooth igual la conversación y toda la clase. Bueno, qué bueno. Gracias por el esfuerzo, Alicia. Continúe. Bueno. Vaya, niños, tienen chance de uno más. Ya voy a parar esto. Okay.
Voy a ser yo hoy. Yo voy a ser la primera persona. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? Jen. We call him. Him. Jim. Oh, him. How old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. He's very smart too. And who's that? My sister Tamari. She's only 20. She is the baby on the family. Okay. Okay, so very good job. Ahorita sí ya no nos alcanza el tiempo para hacer una más. Disculpe, teacher, que le interrumpa. ¿Sí? No sé si usted me puede compartir los PowerPoints. Dice que no lo tengo. Yo recién me uní al grupo de WhatsApp y no lo tengo. Vaya, ahorita. Ok. So, ya veo que ya están por aquí. Creo que todos todavía se están uniendo un parcito. Ok. Bueno, terminamos la práctica y vamos a ver ahorita lo que son los números. Como vieron, el tema de los números lo vamos a practicar ahorita con las edades. Ok, so voy a compartir la pantalla. Los números igual los tienen ahí en el material de la diapositiva que le acabo de reenviar. Ya envié la presentación porque habían algunos que no la tenían, así es que ya la acabo de enviar. Los números, les decía, vamos a practicar Listen and Practice. Lo que único que les quería mencionar aquí respecto, bueno, del 20, luego le agregamos para 20 es 20, luego para decir 21 es 21, 22, 22, y así se les va agregando 3, 4, 5 sucesivamente. Llegamos al 30 y lo mismo, si queremos decir 31, 31, 32, 32, pero ya no aparecen aquí porque pues sería muy larga la lista. Pero sí, y mencionarles también que a partir después del 100, que se dice 100, van a ver que se dicen de dos formas. Podemos decir 101 o 101. El and aparece entre paréntesis porque es opcional. Yo puedo decir 102, como decir 102 o decir 102, 102. Entonces el and es, no le suma ni le resta, lo puede dejar ahí, lo puede mencionar o lo puede omitir y it doesn't hurt. Es lo mismo. Ok, so let me share sound. Ya estoy compartiendo. Pueden dejar igual los micrófonos inhabilitados y repetir desde casa. Creo que tenemos tiempito para por lo menos hacer dos veces. Listen and repeat the numbers. Page 19, exercise 7, numbers and ages. Part A, listen and practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Una vez más. Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages. Part A. Listen and practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Okay, vamos a... Bueno, stop share. Ok, so ya como saben, este material lo tienen ahí en su presentación. La reenvié hace poquito porque pues todavía había un par de personas que se unieron hace poco al grupo y ya tienen ahí el material. Acuérdense que todos estos videos están en la lista de YouTube que se les mandó también entre los enlaces. Así es que ahí pueden consultar el video, ¿verdad? Si no... si tienen alguna duda o si quieren repasar otra vez algo del video. Y también lo mismo que acabamos de hacer, tanto la conversación como esto de los números, está también en la plataforma para que ustedes puedan practicar. No hay límite de tiempo para practicar en la plataforma en 24/7, así es que pueden aprovechar eso. Mañana es viernes, ¿sí? Y no hay clase. Nos vemos hasta el lunes. Cuídense si salen. Cuídense mucho. Su mascarilla, su alcohol. ¿Verdad? Y nos vemos el lunes si Dios quiere. Okay. Good night. Okay, good night. See you. Have a good weekend. Weekend. Bye. See you Monday. Take bye. Care. Good morning. Bye. 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 Bye.